La travesera Picos de Europa es una carrera que transcurre por alta montaña, consiste en atravesar los tres macizos de Picos de Europa y tiene 74 kilómetros de longitud y 13.245 metros de desniveles acumulados. Tenía mis miedos sobre esta carrera, todo el mundo me ha dicho que era una carrera muy dura, muy técnica, muy exigente. Bueno, eso también me motivaba. Y bueno, realmente todo lo que se dice sobre esta carrera es que lo tiene bien ganado. Es durísima, es muy técnica. Y luego este año, con el condicionante que hemos tenido mucha nieve en el recorrido, no la mitad, pero mucha parte del recorrido nieve, lo ha hecho muy dura. Bueno, un ambiente impresionante, pero no solamente esto mañana y esta noche, sino llevamos como 15 o 20 días que pasaron por aquí más de 100 corredores, es decir, viendo el terreno, corriendo, haciendo etapas, y da mucho ambiente. Y aparte también gastan pues un poco, que también a nosotros nos favorece mucho como refugio de montaña. El equipo es lo más importante de la travesera de Picos. Este año, que hay bastante nieve, el llevar todo el material a collados, que están a 2.300 metros, a refugios, pues sin ellos esto no tendría forma de ser. Ya se había porteado algo en helicóptero, lo más gordo, como decimos, y bueno, queda la fruta y unas cosas que de última hora y aquí la subimos en los mulos, que subieron bastante mal, por cierto, con estos travers de nieve, pero bueno. En total, en torno a los 180 personas, entre los que tenemos por la montaña y los que tenemos aquí coordinando todos los demás trabajos.